Les habla Rubén Cedeño desde Nidivan, en India. Y se preguntarán, ¿qué es eso? Es un lugar misterioso, un lugar donde cambian las dimensiones, un lugar que se podría decir que increíble. Tengo que hacer mención a mi madre, Nora de Cedeño, no porque sea mi madre, sino porque dijo una frase muy apropiada al mundo en que vamos a penetrar después de pasar esa puerta que está detrás de mí. Mi madre dijo, estamos en la metafísica para creer en lo que nadie cree. Porque al pasar esa puerta, vamos a entrar en el mundo de lo increíble. Krishna, Krishna. Al traspasar esa puerta, nos vamos a encontrar con el bosque de Nidivan, un bosque de tulsis, que es un arbusto que está copado, ese bosque, de esta planta, porque allí fue donde el señor Krishna bailó con las 16.000 gopis. Él empezó a tocar la flauta y empezaron a despertarse las pastoras, gopis quiere decir pastora de vacas, y empezaron a salir de todas estas casas que están por aquí como encantadas. El señor Krishna se multiplicó en 16.000 Krishnas y bailó con cada uno de ellas como que si fuera él personalmente el que estuviera bailando. En ese baile el señor Krishna acortó el Kali Yuga y es la razón por la cual ahora estamos entrando en un Satya Yuga, que quiere decir la edad del yo soy. Satya es yo soy, el ser. El lugar es por demás misterioso. Aquí al anochecer no se puede entrar. Cada noche vuelve Krishna a bailar con sus gopis. Hay un palacio pequeño, un palacete, donde al señor Krishna le acomodan su cama, le ponen la comida, y cada día al amanecer la cama está desacomodada, como que si hubiese dormido allí, ha ingerido toda la comida. Podrán decir ustedes, ah, eso es que viene alguien, se acuesta en la cama y se come la comida. Señores, esto ha sido objeto de investigaciones europeas, investigaciones hindúes, la policía, servicios secretos, y no han dado con la causa de esto. Las casas alrededor, y están todas las ventanas clausuradas, las que dan hacia este bosque, porque el que mira para este bosque en la noche para ver si es verdad lo que estoy diciendo, se vuelve loco. Y esto no es mitología ni creencias. Vayan al manicomio a ver cuántos se han vuelto locos por estar mirando para acá de noche. Es un misterio muy grande. Sobre este lugar no vuelan pájaros. No hay animales. Es un bosque encantado, donde dicen que cada gopi es uno de los árboles de tulsi. El tulsi es la albahaca, que es una planta sagrada. Allí vamos a encontrar en este bosque el árbol donde Krishna enamoraba a su complemento, la amada Radha. Ya les dije también que está este palacete donde él todas las noches viene a comer. Y también está el árbol donde él tocaba la flauta. También un pequeño lago que fue hecho por él también. Y cantidad de asuntos más que serían interminables. Todos los videos
que podría hablar sobre este lugar. Aquí acostumbra la gente a tirarse en el piso, que no es piso, es arena, la tierra. Es tierra seca, 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 seca. Las matas de Tulsi no tienen sistema de regadío y nunca se han secado y no tienen humedad. Ya les dije, es un bosque encantado. Como pueden observar, es tierra seca. Sin embargo, dentro de 5.000 años, estos árboles no se han secado. Aquí nos encontramos en el lago de las Gopis. Todo esto era un ambiente pastoril de alta clase social. Las gopis solían bañarse aquí y hay muchas pinturas, cuadros, fotos que retratan este lugar de las gopis, donde ellas se bañaban. Este es el Kund o Kunda, el lago sagrado de las gopis, donde ellas solían bañarse. Este lago lo hizo, lo perforó el amado Krishna. Con la sedimentación a través de 5.000 años ha quedado en el fondo de la tierra, como lo pueden observar. Aquí se bañaban las gopis, es un lago sagrado. Krishna. En este lugar no lo puedo hacer de frente porque está prohibido, nos regañan, pero no importa, el lugar es el mismo. Es donde Krishna viene a dormir todas las noches, le ponen la comida y se la lleva. Es algo realmente increíble y es también el lugar donde dicen que se maquillaba la amada Radha. En este lugar se maquillaba la amada Radha, complemento del señor Krishna. Y las mujeres acostumbran ofrecer sus maquillajes para que siempre estén bellas, preciosas. Miren las ventanas, balcones, puertas clausuradas. Nadie se puede asomar a este bosque. Y así a todo alrededor, la frontera de este bosque con la ciudad está todo, todo ventana, todo orificio clausurado. Este es el Bindu, digamos el escenario principal donde Krishna y Radha comenzaron a bailar y alrededor de este círculo comenzaron a bailar las 16.000 gopis. Este es el centro del baile. Este es uno de los lugares más sagrados de Nidivan. Aquí es un dato graciosísimo. Radha, mujer al fin y al cabo y pícara como son todas las mujeres, un día se le ocurrió robarle la flauta a Krishna y fue en este lugar donde se la robó. Ya ven, ¿no? Que no hay diferencia entre humanos y otros seres.